con el acuerdo de mantener el paro definitivo e indefinido, y realizar una marcha el próximo lunes, concluyó la asamblea que llevaron a cabo la tarde de este viernes alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, plantel Azcapotzalco. Lo anterior, a pesar de que la víspera se dio a conocer la renuncia de la directora del plantel, María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas, con lo que se cumplió una de las principales peticiones de los alumnos. Renuncia María Guadalupe Márquez a dirección de CCH Azcapotzalco. En la asamblea celebrada en la explanada del plantel, las opiniones encontradas de los alumnos resaltaron en los diferentes puntos abordados, en particular porque un importante número desea que se reinicien las clases. Directivos piden diálogo a los paristas. La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, exhortó a los paristas del plantel Azcapotzalco a permitir la apertura del plantel y les propuso establecer mesas de diálogo. El director general de los CCH, Benjamín Barajas Sánchez, reiteró su total disposición para establecer un diálogo franco y abierto que nos permita construir consensos y llegar a acuerdos en el marco de la legislación universitaria. Expuso que para ello es muy importante restablecer la normalidad académica en el plantel, ya que más de 12.000 estudiantes no están recibiendo sus clases. CDMX se hunde cada año entre 8 y 12 centímetros. Unan por el bien del proyecto educativo de nuestro colegio, manifestémonos todos juntos por la apertura del plantel Azcapotzalco y también por el establecimiento de mesas de diálogo, apuntó mediante un comunicado. Refrendó la total disposición para establecer el diálogo luego de que desde el lunes pasado un grupo de alumnos demanda respuesta a una serie de problemáticas que perciben. Agregó que se estableció la comisión intermedia de horarios para asignar profesor a todos los grupos vacantes. Ante la renuncia al cargo de María Guadalupe Márquez Cárdenas, el encargado de la dirección del plantel Azcapotzalco será el actual secretario general, Andrés Francisco Palacios Mesa, hasta que se haga el proceso de auscultación para nombrar nuevo director o directora. Más noticias en MSN. Prisión preventiva implicado en desaparición de estudiantes. Video de Excelsior. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Siguen las labores de rescate en puente caído en Génova, Italia. Rescatistas italianos trabajaban por tercer día consecutivo entre los escombros de un puente de una autopista que colapsó en la ciudad portuaria de Génova, en el norte de Italia, con la esperanza de encontrar sobrevivientes atrapados entre el concreto y los hierros. Para más información entra http://www.youtube.com/excelsior. Aumenta la cifra de secuestros en México. Las víctimas de secuestro incrementaron 6.2% durante el mes de julio, cuando se registraron 154 casos, mientras que en junio se tenía registro de 145. Informó la organización civil Alto al Secuestro Excelsior. Grau espera que AMLO aumente presupuesto de la UNAM. Y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Grau Wechers, confió que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, apoyará incrementar el presupuesto de la institución educativa entre 3 y 4%. Excelsior 1 cancelar 00049 configuración desactivado HDHQSDL o prisión preventiva implicado en desaparición de estudiantes. Prisión preventiva implicado en desaparición de estudiantes. Excelsior. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente siguen las labores de rescate en puente caído en Génova, Italia. Excelsior 340 aumenta la cifra de secuestros en México. Excelsior 25 Grau espera que AMLO aumente presupuesto de la UNAM. Excelsior 131 liberan a diputada federal electa secuestrada en Hidalgo. Excelsior 112 así fue la tromba que azotó a Chimalhuacán. Excelsior 22 López Obrador afirma que Tren Maya tendrá impacto ambiental menor. Excelsior 359 suman 38 muertos en derrumbe de puente en Italia. Excelsior 134 preocupa en Zacatecas en Veneno.
entrenamiento de perros y gatos Excelsior 231 pondrán plantas endémicas absorbentes en Eje 10 Sur. Excelsior 28 solicitan traslado del Betito Penal Federal. Excelsior 135 llegan al zoológico de Tlaxcala pareja de bisontes americanos. Excelsior 227 piden apoyo a López Obrador en caso de hombre agredido en Quintana Roo. Excelsior 126 prisión preventiva policía acusado de homicidio. Excelsior 115 grupo armado secuestra diputada federal electa en Hidalgo. Excelsior 210 en Mercado Portales temen por construcción de un segundo nivel. Excelsior 251 Rodrigo Medina exonerado por acusaciones por caso que a Excelsior 23 siguiente.